En un rebote. Un rebote de la número 8 de Manquehue. Vargas. No, perdón, Lagos. Va saliendo el cuadro de Príncipe de Gales. Quedan 5 minutos y fracción para el final de este primer cuarto. Manquehue en defensa. Lo va a jugar la número 5, Ugarte. Retrocede la posición de Tierman, de Sofía Tierman. Retrocede para Sofía Tierman. En defensa, haciendo juego cortito el cuadro del Club Manquehue. A la carga el cuadro germano. Busca el Manquehue. Prácticamente en la banda. Tres jugadoras del Cansi a la marca. Banda para Manquehue. El tiro. Llega a Lagos. Insiste el cuadro de Manquehue. Corta. En defensa. El cuadro de Príncipe de Gales. A poco de llegar a los últimos 3.5 minutos de este primer cuarto. Marcador sigue 0-0. A la marca el cuadro de Manquehue, que hace prácticamente, que obliga al cuadro del Príncipe de Gales a buscar piques. A la carga Lirch. El tiro bajo. Insiste el cuadro de Manquehue. Nada en el corte. Iba a la pelea también, por si acaso, la número 3 del cuadro amarillo, Villa Beitía. Estamos desde la comuna de Vitacura para Diversa TV en todo el país. A la carga la número 8 de Príncipe de Gales, Busquets. No llega, no le resultó. En 2 minutos para terminar este primer cuarto. Presiona una jugadora de Príncipe de Gales, por si acaso, no le resultó. Banda para las de amarillo. Banda para Manquehue. Tiro muy raso que se va por la banda. Va a jugar Morales. Retrocede hasta la posición de Poblete. A la carga el cuadro de Príncipe de Gales. El centro muy abierto, pero no era mala la intención. Sale Manquehue.
desde el área grande, abajo en el cuadro del Club Manquehue. La alcanza a pinchar una jugadora de Canto. A la pelea ibas la número 19, Pavicic. Cayó Pavicic. A la carga Busquets. Quedan 37 por nuestro reloj. El tiro raso. La golera con la pierna. Y finaliza nomás esta primera etapa. Este primer cuarto en el Club Manquehue. Las locales empatan 0-0 con el Príncipe de Gales. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos con este segundo cuarto acá en el complejo de la Avenida Vitacura. Retornamos para este segundo cuarto a través de Diversa TV. Y lo sintieron recién el silbatazo. Ya jugó la número 8, la capitana Busquets, en el cuadro del Príncipe de Gales. El cuadro germano va incesantemente a la busca de la primera diana. Lo mismo el cuadro de Príncipe de Gales. Mantienen el ataque, es decir, Manquehue hacia el lado derecho, Príncipe de Gales hacia el lado izquierdo. Le picaban el esférico, la número 25 del Príncipe de Gales, Maldonado. Villaveitía. El tiro bajo. Insiste el Príncipe de Gales, corta todo. Manquehue, justo llegando a la zona de la línea punteada. En directo desde el Manquehue. Morales. Poblete. Va a buscarse la vida el cuadro del Príncipe de Gales. Va a presionar la número 13, Caram. Poblete. La número 40 es Morales. Morales que se va en velocidad. El tiro muy abierto. Lo corta todo el cuadro de Manquehue. Justo en una de las áreas. Valdivia.
Valdivia. Siempre Valdivia. La buscaba recién Vargas. La pierde Manqué, buen ataque. Chocan un par de jugadoras, pero nada muy fuerte, así que sale el cuadro del Príncipe de Gales, pero rápidamente pierde la salida a la pelea Morales. Va saliendo ahora la número 8. Era la número 8 del Príncipe de Gales, nos referimos a Busquets. Cae. Desde los 23 va a jugar el cuadro de Príncipe de Gales. Va Balbaum. Tiro raso muy abierto y muy arriba. Lanzaba Karam. Por si acaso, no le salió nomás. De nuevo desde los 23 va a jugar el cuadro del Príncipe de Gales. El pase era de Poblete, se la quería dejar a Morales, no le resultó. Seguimos 0-0 cuando ya llegamos a los 11:50. Recuerda que en diversatv.cl puedes suscribirte a nuestro newsletter y te llegarán al minuto de iniciarse la transmisión las alertas a tu correo para que sintonices todo el deporte y todos los eventos que Diversa TV transmite a través de su pantalla. Manquegua al ataque por la línea de fondo. Desde la zona punteada. Tiene que ser un poquito más atrás. Ahí está el cuadro de Príncipe de Gales al ataque. Buena la habilitación para Busquets. Y nuevamente corto para el cuadro de Canse. Tercero para las chicas del Príncipe de Gales. Fuera de pantalla venía Morales a recibir instrucciones. Va a ejecutar Balbaum este servicio. Ahí está el servicio. La orden de Campos. El tiro. No pasó nada. ¿Elegimos idea la figura del partido, profesor? Todavía no. Pero seguramente el ojo clínico de nuestro camarógrafo tendrá alta injerencia el día de hoy para elegir a la figura Diversa TV. Buena la carga. Llegaba muy bien McAuliffe, pero le costaba el control. Infante. Infante. La peleaba con la número 2, Dahmer. Dahmer. Ahí sí. Villavitia. García. Número 8, Busquets. Corta Valdivia. Valdivia abre hacia el costado izquierdo. Se la dejaban a Vargas. El tiro, queda una jugadora y parece que queda un tanto sentido una jugadora del Manquehue. Nos referimos a Jacob, que ya se puso en la vertical. Va a salir el cuadro de Príncipe de Gales desde el fondo. Morales. Muy largo. Zona de 23. Juega un poco brusco, pero ya juega. El cuadro de Manquehue.
Lagos. Recién pasamos la barrera de los 9 minutos. Hay banda para el cuadro de Manquehue. Hay banda otra vez. Y es para el Príncipe de Gales. ...8:20 para el final de este tercer, de este segundo cuarto. Irnos al descanso. Busquets pierde la marca. A la pelea iba la número 25, Maldonado. Hay juego para el cuadro de Príncipe de Gales, Morales. Raso de Morales. Va Busquets. Buena la apertura de Busquets. Por el costado y derecho del ataque. A la marca la número 29 del cuadro del country. Iba muy bien González, pero no lo alcanzó para combinar. De hecho, llegaba un poquitito más tarde la número 27, Lirch, para buscar la combinación. A la marca el cuadro del Príncipe de Gales, pero le faltó la nada para que ese esférico entrase. Muy abierto ese esférico. Villavitía. Capés, el tiro bajo. Corta el cuadro de Manquehue en defensa. Pavicic. Valdivia. No había nadie ahí para acompañar ese ataque de Valdivia. Tiro muy abierto de la 10. Nos referimos a Ananías. Centro. Muy abierto. No llegada por el número costado. La número 19, Pavicic, para intentar buscar ese remate. Poquito más de 5 minutos para el final de este segundo cuarto del compromiso. Que un poco sentía una jugadora del cuadro germano. Busquets. Cambio de banda. La dejan pasar. Va abriendo el remate. Y hay otra vez corto para el cuadro del Príncipe de Gales. El cuarto de este compromiso. Se detuvo el reloj a los 4:54. Fuera de pantalla recibe instrucciones Poblete, que voló hacia donde están sus compañeras para decirle la táctica seguramente a utilizar. Es la número 16, Balbaum, quien va al corto, va a hacer el servicio. Muy abierto el remate. Le alcanza a salvar en la zona el cuadro del Príncipe de Gales.
Centro raso, muy abierto, no le alcanzó. No le alcanzó a Cuadri para impactar ese esférico y mandarlo al fondo de la malla. Busca Manquehue. La busca de Drapo. A la carga Manquehue por la banda. Siempre Manquehue con dominio del esférico. Llegaba en defensa para cortar esa posibilidad. Choque de sticks, pero ya sale rápidamente Manquehue en línea defensiva. Cortó muy bien Morales. La número 27, perdón. El tiro llega a la zona de la línea punteada. A la carga Sánchez. Valdivia. Valdivia. Muy abierto ese remate para Jacob. A la sale desde el sale el cuadro de Príncipe de Gales. Morales. La dueña de la banda izquierda de la defensa. Morales. Villavitía. Buena la apertura. Remataba Maldonado, pero se le fue muy abierto ese remate. Ya queda poquito para el final de este segundo cuarto, queda un minuto y fracción. Morales. A la carga el Príncipe de Gales. Sobre su propio eje giraba la número 18 de Manquehue, Tierman. El remate muy abierto. No llegaba nadie a combinar. Queda poquito para finalizar este tercer cuarto. El juego para Príncipe de Gales. Morales. Maldonado. A la carga el cuadro de Príncipe de Gales. El centro. ¡Uy! ¡En la línea! En la línea se lo perdieron. Llegando prácticamente a la última estación. Entraba el cuadro de Príncipe de Gales. Cuando sintieron el pitazo final de este segundo cuarto. Y por ende nos vamos al descanso. Es
un compromiso bastante rápido, con buena presentación táctica. Ambos equipos siempre en posición de ataque, y eso también se agradece para el desarrollo del espectáculo. Marcador 0-0. Vamos con nuestros avisantes, que son con el patrocinio, mejor dicho, del Ministerio del Deporte, Gobierno de Chile. Presentación además de la Federación Chilena de Hockey sobre Césped, también de Kia, The Power to Surprise, y de Clínica Mets. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Nos vamos nosotros también a descansar. Volvemos un poquitito antes de que comience el tercer cuarto. Hasta ahora.
retornamos al Club Manquehue. En pantalla vemos el terreno de juego impecable, buenísimas condiciones para el césped del Manquehue, el sintético del Manquehue en realidad. Un compromiso bastante tranquilo, de bastante buen juego. No han existido jugadas polémicas, así que hoy día ha sido un día correcto, un día tranquilo. Recordemos que esto es una presentación del Ministerio del Deporte, el patrocinio del Ministerio del Deporte, con el patrocinio también de la Federación Chilena de Hockey sobre Césped, Kia The Power to Surprise y Clínica Mets. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Ahí está las alcanzapelotas en esta jornada de día domingo. Ahí están nuestros avisantes. Y les recordamos que si quieren estar al tanto de todas las novedades de Diversa TV, ya sea desde música hasta deporte, suscríbase a nuestro newsletter, ingresa a diversatv.cl, nos deja su correo y nosotros hacemos el resto. Va a comenzar este segundo tiempo, segunda mitad, mejor dicho, del compromiso. En esta, cuando ya comienzan a encenderse las luces artificiales. Bonito detalle de la gente del Manquehue. La luz artificial. Va a comenzar esta segunda parte, les decíamos. En esta pasada, el cuadro de Manquehue va a atacar hacia el costado de la izquierda, hacia el lado derecho, lo va a hacer el cuadro del Country Club. Un compromiso, insistimos, muy limpio, muy parejo, mucha deportividad entre ambas escuadras, las que vemos en pantalla. De hecho, creció un poco el público en el costado opuesto a nuestra posición de comentarista. Hay gente hasta en los codos del terreno para mirar este interesante partido. Y a diferencia de otros lugares donde me ha tocado transmitir, señor director, no hay gente en los balcones. No hay gente en los balcones mirando. Va a comenzar la segunda mitad, decíamos, y va a ser el cuadro del Manquehue quien haga el saque en esta tercera parte. Tercer cuarto del compromiso. El vamos Manquehue que se deja sentir. Silbatazo y arranca. Este tercer cuarto, el saque fue de la número 21 del cuadro Manquehue, Jacob. Dumer. Abre para Alberts. Alberts con Dumer. Alberts. Capés. A la marca iba también la número 2, Dumer. A la banda. Va a jugar desde la zona de la falta la número 39, Lagos. Retrocede hasta la posición de Caram. Tiro abierto. Pide control a la número 40, Morales. Hay banda, hay juego desde el poquito al interior del terreno para el cuadro del Manque, del Príncipe de Gales. Lagos. Recupera la número 13 del Príncipe de Gales. Caram. El centro muy abierto y es solo juego desde la banda. En el compromiso televisado de esta tarde. Como en la década de los 90, director. El televisado de la jornada. Manquehue 0, Príncipe de Gales 0, tercer cuarto. Ya consumimos los primeros 2 minutos. Hay juego desde la banda. Ya va a la carga el cuadro del Príncipe de Gales. Gana la posición en el área. Entrada. Y es Manquehue quien va a jugar desde el fondo.
¿Hace frío, ingeniero? Sí, hace frío. Nuestro camarógrafo convenientemente aperado en la parte superior para que usted vea toda la calidad de imagen que tenemos. La apertura sale desde el fondo del cuadro de Manquehue. Se la dejan a Valdivia. Valdivia que va a hacer la salida. Un empujón ahí de la número 16. Balbaum. Morales. El corte. Y ahí banda. Hay juego para el cuadro del Príncipe de Gales. Se la deja Nakaram. El tiro bajo. Y muy abierto además. Para el cuadro del Príncipe de Gales. No resultó, pero va a salir Manquehue. Y su ingreso Pavicic al terreno de juego. Pavicic. Apertura para Villagrán. Ugarte. Cambio de costado. No le resultó el juego. Un pelotazo a la jugadora de Country. Me parece que fue a Norton la que recibió el pelotazo. Ya está siendo vista por el árbitro Álvaro Campos. Parece que fue solo el susto del impacto. Ya se vuelve a reanudar el juego. En casi... Ya vamos en el retroceso camino de los 11 minutos. Ya entramos a los 10. El corte. Hay banda para la número... Para el cuadro de Cante. La número 39. Lagos. Retrocede hasta la posición de Karam en defensa. El cuadro del Príncipe de Gales. Karam. La perdía Norton. A la carga el cuadro de Manquehue. Valdivia. Valdivia, el remate. Y la salvó prácticamente con los pies la golera. Un muy buen compromiso de la golera del cuadro de Príncipe de Gales, Tierman. Tiro raso a la banda. Banda para Manquehue. Esto está 0-0 todavía. Sánchez. Pavicic. Va a jugar desde el fondo Sánchez. Desde la zona de la falta. Buena apertura para Pavicic. Corte bajo. Jugaba la número 39 de Lagos. Quiere buscar la salida del cuadro de Country. Le cuesta, pero ahora va buscando Manquehue. El remate. Se tiraba al suelo por si acaso Vargas. No resultó. Hay juego de fondo para Country Club. Un poquito más de 8 minutos para el final de este tercer cuarto y el marcador sigue 0-0. Recuerde que si esto finaliza empatado, tenemos shootouts o penales australianos, como le gusta decirle a la maca. Juega Kansi.
Presionaba Lagos. Queda un poco sentido su mano, Jacob. Apertura hacia la banda. La va tocando Balbaum. Balbaum. Siempre Balbaum. Nada. Viene Canti, nada. Desde la zona del área va a jugar el Canti Club. Apertura hacia el costado derecho. Línea de fondo. Muy abierto, llegaba por si acaso Balbaum. Entra, nada. Muy abierto el lanzamiento, llega hacia el stick de Valdivia. Buen cambio. La pared con Valdivia. Valdivia. Cayó la jugadora de Manquehue. Pero no pasó nada. Cobró la falta Catalina Montesino. Valdivia. Pierde el esférico en la salida del cuadro de Canche Club. Capés. Capés. Siempre Capés. Muy abierto. Llegaba la número 18. No le resultó. A Sophie Tierman. Y es la propia Tierman que va a la salida. No se respetó la distancia. Va a salir la número 18 del Manquehue. Nos referimos a Sofía Tierman. Abierto el esférico para Valdivia. Arriba, la redondita la tiene Morales. La tiene Morales, hay banda. Las dueñas de casa a la carga. El corte. Hay juego a la banda. Tiro raso. Y gana autocorto el cuadro de Manquehue. Recién el segundo de este compromiso. Cuando llevamos 5 y cuarto. 5 y cuarto. Esto es Diversa TV. Desde el Club Manquehue. Va la número 14, nos referimos a Sánchez para ejecutar ese remate. Se viene el servicio. Álvaro Campos pide tranquilidad en la línea. Se viene el servicio. Para el esférico, el tiro. Queda suelta la banda y la pelota se va a penitas. No la alcanza, no la alcanzan a tocar ahí en el área. Sale rápidamente el cuadro de Country Club. Buen cambio de frente de la número 32, Norton. Centro. Va ganando metros Busquets. Busquets. Se va nomás. Según nuestro cronómetro quedan 4.5 minutos. Hay juego. Hay juego ofensivo para el cuadro del Cante.
No pasó nada. Va a jugar desde el fondo. Manquehue. Ahí banda, perdón, ahí juego entre la línea punteada y la y el área para el cuadro del Kant de Manquehue. Iba la pelea a Ananías, no le resultó. De hecho, pierde la posición el cuadro de Manquehue. Morales. Ahí van, hay juego para Kant. Y llega prácticamente solo el cuadro visitante. Siga, dice Catalina Montesino. Toca Johansen. Apertura para Lagos. Bueno, la apertura hacia el costado, pero no le resultó la pared con Ananías. Y ahora va saliendo el cuadro de Manquehue. En el sector central del terreno. La tocaba Vargas, pero la dejó salir solamente. Juega el country desde el fondo. La tocaba Balbaum. Recorte. Carga por el costado izquierdo del terreno. Y la corta el cuadro de Manquehue. Va a buscar la combinación. Yo la perdí, yo la recupero, dijo Lagos. Lagos. Con la bocha Lagos. Abre para Villagrán. Ananías. Algo cobró Álvaro Campos. Ahí. Juego desde los 23 para el cuadro de Manquehue. El tiro. Nada. Hay juego para el cuadro de Country Club. Desde el fondo va a salir Balbaum. Balbaum. El tiro de Balbaum, muy bajo. Muy abierto, pero muy abierto y muy ancho. Nos quedan poquitos segundos para el final de este tercer cuarto. Sigue el marcador 0-0. A la carga Manquehue. Que iba a la pelea Ananías. No le resultó Morales a la, con el stick. Hay un rebote. Ya juega rápidamente el cuadro de Canche. Maniobra Busquets. El tiro. Apertura para Poblete. El centro. Nada. Y ahí está el silbatazo final de este tercer cuarto. Nos vamos a un breve alto. Y volvemos para este último trocito del compromiso. En el que el cuadro de Manquehue empata sin goles con Príncipe de Gales.
Volvemos para este último cuarto. Clínica Mets, KIA, la Federación Chilena de Hockey Césped y el Ministerio del Deporte Gobierno de Chile nos ofrecen el último cuarto de este 0-0, que aunque usted no lo crea, ha tenido ritmo. No ha sido cualquier 0-0, ha tenido ritmo. Recordamos, por si se suma recién a la transmisión, puede ser que Manquehue ataca hacia el costado izquierdo, el cuadro de Country hacia el derecho, lo que... Y entramos al último cuarto de hora. Country sale desde el fondo. Iba a presionar por si acaso Vargas. Valdivia. Bueno, el control. Quería abrir hacia el costado. Llega Valdivia. Va la pelea al cuadro del Manquehue, el rebote. Juega de la zona punteada prácticamente el cuadro de Manquehue. Y va la marca, nada. Quedó sentida una jugadora del cuadro del Country Club. Se reinicia el reloj. El remate. Fue más agua que al balón, pero bueno. Va buscando ahora el Manquehue desde el fondo. Sale el Canti. Le costó, pero salió. Ahora sí vuelve Manquehue a la carga. Tenemos tiempo y va a haber cartulina, ¿no? Así es. Tarjeta verde. Tarjeta verde para Vargas, la número 13. No se alejen tanto en la salida, pide el técnico del Country. Va a jugar el cuadro del Manquehue desde el fondo. Damer. Por casualidad se le fue a Sánchez. Reclaman los técnicos de ambos equipos. Capes. El centro va llegando a la línea de fondo para el salvataje. Tocará el cuadro. Va a salir el cuadro del Manquehue. A la carga el cuadro de Canti. El centro. Salva en defensa muy bien Manquehue. Va saliendo Valdivia. Toca Villagrán. El toque. Fuera. Hay banda. La tarjeta verde que vimos recién implica 2 minutos de tiempo efectivo de juego. O sea, si el reloj se para el castigo de ella también. Aquí vemos a Alejandro Gómez dando instrucciones. Ahí juego desde la banda. Juega nuevamente el cuadro de Country Club. A
la carga defensiva por si acaso. Dahmer. Dahmer retrocede hacia la posición de la número 5. Nos referimos a Ugarte. Juega rápidamente el cuadro de Canche. Se viene el country al ataque. Sale rápidamente desde el fondo. Y hay juego para el cuadro del Manquehue. Aperturas al costado para Pavicic. 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 El rebote. Hay juego para el cuadro de Manquehue. La tocaba por si acaso Valdivia. Estamos en directo. Por si acaso llegaba la número 29 del Príncipe de Gales, nos referimos a González. Rebotaba en una jugadora del Manquehue. Nuevamente hay banda. Lo va a jugar Poblete. Muy larga la esférica, no pudo llegar Capes. Hay juego desde la banda para el cuadro de Manquehue. Banda para Manquehue. Bueno, el flick. Pero ahora hay nuevamente banda, pero esta vez para el Manquehue. Buena la levantada. El recorte. Se la pasan a Pavicic. Recupera la número 20. Nos referimos a Villagrán. Villagrán. Cambio hacia el fondo. No le resultó. Capés. Busca el cuadro de Manquehue. La número 20, nos referimos a Villagrán. El corte. Algo cobra Álvaro Campos. Va a jugar desde la zona de la línea, más cercana a la línea del área, el cuadro de Manquehue. Algo vio Catalina Montesino, por lo tanto hay juego para el Country Club, que lo juega en contragolpe prácticamente. Contragolpe hasta la línea media que no le alcanzó. Como que ahora agarró un poquito más de ritmo el compromiso. A la marca va buscando el esférico la número 40, Morales. Abertura de Morales por el costado de la izquierda. Siempre la toca ahora Balbaum. Sale rápidamente el cuadro de Canti. Tiro raso. La corta todo Martínez. Martínez. El rebote. Hay un pie. Cobra Catalina Montesino. Jugaba por si acaso Rodríguez. No, Infante. Y nada. La pelota que llegaba prácticamente a la banda. Y ahora hay corto. Hay corto para el country. En lo que pudo ser una clarísima ocasión de gol. Quinto corto para el cuadro del Príncipe de Gales. Va
Balbaum a la ejecución. La número 16. Ya hace un poco más de fresquito aquí en Vitacura. Al servicio Balbaum. La para el tiro. Y frena todo la golera. Sale rápidamente el cuadro de Manquehue. Muy bien defendido esa posibilidad. Hay banda para Country Club. Queda poquito, queda un poco más de 6 minutos. Capés, justo frente a nuestra posición de comentaristas. Capés se saca sus dos marcadoras. Va Capés. Bueno, el cambio, pero en la última maniobra, defensa de Manquehue. Corta todo, posibilidad. Sánchez rebotaba en Martínez. Estamos en directo, somos Diversa TV, marcador sigue 0-0. Una clarísima ocasión de gol, por lo menos en cada arco. Sale Manquehue en la defensa. Le cuesta un poco, pero la logra sacar. La toca Lagos. La perdía Lagos. Recupera Balbaum. Ananías iba por si acaso. Juega Country Club. Busca el Country. Y otro corto más. Y amarilla para la número 5. Ugarte. Va la número 16 a la ejecución. Nos referimos a Balbaum. Balbaum. El para, el remate. Y en la línea, poco menos, la golera de Manquehue. Cerda corta toda posibilidad. Entretenidos últimos minutos. Bastante ritmo, sobre todo en este último cuarto, cuando queda un poquito más de 4 para el final. Sánchez. Muy abierto, pero no llegaba una compañera. Capés. Juega Jacob. Rápidamente Morales. Morales. Un cobro de Catalina Montesino. Un poquito más de 3 para el final del compromiso. Demasiado largo ese remate. El juego para el cuadro de Country. Tiene cara de haber penales. A no ser que pase algo muy interesante en estos últimos minutos. La maniobra Martínez. El remate, nada. Pudo ser. Está el cuadro de Manquehue. Se paró el tiempo ya que la golera se está ajustando sus protecciones. El último esfuerzo pide el técnico de Manquehue, Alejandro Gómez.
Hay banda. Hay juego, perdón, para el cuadro de Manquehue. Juega Manquehue en el fondo. Buena la posibilidad, pero era Valdivia la que no llegaba a ese, a esa redonda ocasión. Y antes que termine el partido, no te suscribes. Si aún no te has suscrito a diversatv.cl, hazlo y recibe alerta de nuestras transmisiones en directo. Buena la levantada de Lagos. Sale Cantri. Dos y fracción para que termine el compromiso. Falta poquito. Falta poco para el final de este compromiso. Estamos en directo a través de Diversa TV. La esférica anda dando vueltas en el área. Todos a la defensa. Es lo que pide el técnico. La toca Poblete. Hay banda para el cuadro de Manquehue. No queda nada. El toque de Valdivia. Valdivia. Toca el cuadro de Manquehue. Y en la última instancia se la cambian al cuadro de Cante. Y se acabó. Ha terminado este compromiso en sus cuatro cuartos. Marcador 0-0. Nos vamos a los lanzamientos penales para definir quién se lleva los puntos. Y este compromiso fue una presentación de la Federación Chilena de Hockey Césped, del Ministerio del Deporte, Gobierno de Chile, KIA, The Power to Surprise y Clínica Mets. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Un compromiso de buen ritmo. Ha tenido bastante... Hubo bastante juego, bastante ganas de ambos equipos por buscar el gol. No les resultó. Un par de ocasiones bastante claras, pero el marcador se quedó 0-0. ¿Le parece, profesor, si vamos a un mini break y volvemos para este final de compromiso con los lanzamientos penales? Thank you.
Volvemos para este serie, esta serie de lanzamientos penales, los shootouts. Ya están las capitanas para decidir, para informarles cuál va a ser el arco donde se va a lanzar. Y por supuesto el sorteo para definir quién es la que arranca. Conversaciones varias para definir a la primera lanzadora. Recordemos que las capitanas son Johansen y García. En el cuadro de Johansen en el Manquehue, García en el cuadro del Cante. Recordemos que como este compromiso terminó en empate, hay que definir el ganador de los dos puntos más el punto bonus por los lanzamientos. Ya está seguramente definida la serie de lanzadoras. Se elige el arco del costado izquierdo del terreno de juego. Vamos. Cambio de arco entonces. Nos vamos al arco del costado derecho del terreno de juego. Vemos a través de la pantalla de Diversa TV ambos equipos acomodándose ya la serie de lanzadoras. Las instrucciones de la mesa, las chicas que van a estar de alcanzapelotas en esta ocasión. Ya vamos a ir con nuestro ojo de águila para que nos cuente a su juicio quién es la figura del compromiso, la figura Diversa TV de esta tarde. Va a estar uno de los jueces de mesa de espalda, por supuesto, para controlar el tiempo de manera imparcial. Valdivia. Y frena la golera. Segunda oportunidad. Y no pudo anotar el cuadro de Manquehue. Valdivia se perdió el primero. Va Morales a la ejecución del lanzamiento. Morales. Y el gol para Príncipe de Gales, el 0-1. Esta serie de shootouts, de lanzamientos penales. Va a ir Ananías al lanzamiento para el cuadro de Manquehue. Ananías. Y el gol de Manquehue. Ananías pone el 1-1 parcial. En esta fría tarde ya. De día domingo. Va a dar la orden de la mesa. Va la número 8. García. Y el gol de García. 1-2 para el cuadro de Príncipe de Gales. Va a ir a la ejecución ahora
La número 8, Lagos. Lagos, Lagos, Lagos. Y el palo, Lagos. ¡Gol! 2-2. Poniéndole un poco de suspenso también. Un palo incluido, 2-2. Recuerde que tiene 8 segundos cada jugadora para intentar anotar en este compromiso. Va a ir Karam a la ejecución. Karam. Karam. Ataja. Ataja la golera de Prince del Manquehue. Tablas todavía acá en el Club Manquehue, 2-2. Va a ir Jacob. 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 Se acomoda. Y no pudo Jacob tampoco. Sigue esto 2-2. Con tres penales lanzados con cuatro penales lanzados para Manquehue. Y ahora se viene el cuarto de Príncipe de Gales. Y aseguró nomás. Balbaum para el 2-3. Si erra este penal el cuadro de Manquehue, se acaba la serie. No pudo de buenas a primeras Dahmer. Y ha terminado este compromiso. Con un 3 para Príncipe de Gales. 2 para Manquehue. 0-0 en el tiempo reglamentario. Partido que se terminó definiendo donde menos pensábamos que podía hacerlo. Hubo varias ocasiones claras de gol. Pero los penales decidieron lo contrario. Vamos a un otro mini break y vamos con la entrevista del post partido.
Y volvemos para este post partido en el estadio del Club Manquehue. Sofía Terman, felicitaciones. Elegida la figura de Diversa TV este compromiso. Definiste prácticamente la tanda de penales. Así es, así que muy, muy feliz con el resultado. O sea, durante el partido estuvimos mucho arriba. No entró la pelota al arco, así que nos fuimos a penales y menos mal que se demostró ahí. ¿Crees que, por dónde crees que pasó el empate? Igual el juego de ustedes de country fue bastante táctico a ratos y salvaste un par de pelotas prácticamente en la línea. Sí, o sea, el partido se empató porque los dos equipos son equipos muy fuertes, siempre se ha demostrado en el torneo nacional, estamos siempre entre los primeros tres estos dos equipos, entonces se vio eso en el partido y sabíamos que iba a ser difícil. Y se supo que también que iba a haber harto problema dentro del área, pero al final no se dio ni un gol, porque las dos arqueras son arqueras muy fuertes. ¿Qué crees que fue lo que más les costó a ustedes como equipo para intentar vencer al Manquehue y llegar hasta la instancia de los lanzamientos penales? Poder pasar a la barrera de la arquera, que se atajó muy buenas pelotas también, y la pelota no entró. Tuvimos muchas circunstancias, pero la pelota no se dio que haya entrado al arco. Les tocan dos partidos el próximo fin de semana. ¿Cómo se trabaja, considerando que es un calendario igual bastante apretado? Vamos a trabajar igual fuerte durante la semana. El jueves se dará un poco más suave. Y el sábado y el domingo se jugará como hay que jugarlo. Y el sábado una buena recuperación para poder estar bien para el domingo. ¿Preparada para los próximos desafíos, me imagino? Totalmente, estamos listas. Gracias, Sofía. Estamos con... Sofía Terman, arquera y capitana del cuadro de Príncipe de Gales, y nosotros ya ponemos punto final a la emisión deportiva esta tarde de domingo. Que tenga una muy buena semana. Agradecimiento al equipo técnico y humano de Diversa TV y a nuestros patrocinantes: la Federación Chilena de Hockey Césped, Kia de Power to Surprise, Clínica Mets, devolvemos a los deportistas a su hábitat, y el Ministerio del Deporte, Gobierno de Chile. Por su compañía, muchas gracias. Buenas tardes.